programa en que integramos toda la estrategia de gestión social de la compañía para llegar a las comunidades, para impactar de manera positiva en la realidad socioeconómica de las comunidades donde Electricaribe presta el servicio de energía, para volver los barrios más productivos y para que puedan tener unos ingresos que les permitan mejorar sus condiciones de vida. Esas actividades de tipo social que adelantan en los diferentes sectores del departamento del Cesar. Bueno, son diferentes las líneas en las que trabajamos. Trabajamos, por ejemplo, en materia de educación, en los talleres de energía, de uso seguro de la energía, de contarles a nuestros usuarios cómo hacer uso seguro y responsable del servicio de energía eléctrica, ir a las escuelas, a las empresas privadas a contarles todo esto, a las emisoras. También trabajamos encontrando emprendimientos al interior de las comunidades, dando formación para que el pequeño empresario, el pequeño comerciante en los barrios donde incidimos adquiera los conocimientos que le lleven a la formalidad de su emprendimiento económico. También tenemos la siembra de árboles y algo muy importante y muy hermoso que traemos para el departamento del Cesar y vamos a traer en este segundo semestre es la escuela de béisbol, en la que vamos a formar a los niños de las comunidades en este deporte para que se dediquen luego de sus escuelas a la práctica de este deporte y evitemos así que sean víctimas de la violencia, de la inseguridad, del consumo de drogas o del pandillismo. ¿Cómo recibe la comunidad estas estrategias? Muy buena es la aceptación, 100% donde llegamos están de acuerdo con todas estas estrategias en la que trabajamos de la mano fundamentalmente con ellos, con la comunidad, para que conozcan estas oportunidades que tenemos para incidir en su vida y en su desarrollo. ¿Gerente, va a continuar con esta gestión? Sí, señor. A lo largo de este segundo semestre del 2018 vamos a culminar con todas las estrategias que tenemos en el marco del programa de Próspero Social y vamos a traer al departamento del Cesar todas estas líneas a darle continuidad a toda esta cantidad de personas que hemos impactado en este primer semestre y ya luego con las estrategias adicionales a las que ya hemos hecho, seguir trabajando.